se presentó en Argentina la cuarta generación del MINI, tercera de la era moderna producida por BMW. La nueva edición del modelo perteneciente al segmento chico premium llega en dos versiones, Mini Cooper y Mini Cooper S. El diseño exterior mantiene las formas típicas de la marca, destacándose la parrilla hexagonal, los faros redondos con marco cromado, los retrovisores de generoso tamaño y las ópticas traseras rectangulares. El nuevo Mini creció en todas sus dimensiones. Es 98 mm más largo, 44 mm más ancho y 7 mm más alto. Tiene mayor distancia entre ejes e incluso aumentó su trocha delantera y trasera. En consecuencia, mejoró su habitabilidad y el baúl ahora es un 30% más grande, llegando hasta los 211 litros. Con el nuevo Mini debutan motores con tecnología Twin Power Turbo. El Mini Cooper incorpora un 3 cilindros, 1.5 litros, que entrega 136 caballos. Le permite acelerar de 0 a 100 km por hora en 8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 km por hora. El consumo en ciclo mixto es de aproximadamente 4 litros y medio cada 100 km. Por su parte, el Mini Cooper S está propulsado por un 4 cilindros, 2 litros y 192 caballos de potencia. Acelera de 0 a 100 km por hora en 6.8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 235 km por hora. El consumo en ciclo mixto es de aproximadamente 5 litros y medio cada 100 km. Además, ambos modelos cuentan con el sistema de recuperación de la energía de frenado y la función Start and Stop para ahorrar combustible. La transmisión puede ser manual o automática de 6 velocidades. El nuevo Mini ofrece al Mini Driving Mode, un dispositivo que influye en la respuesta del acelerador, dirección, transmisión, suspensión y, en el caso del Mini Cooper S, la sonoridad del motor. El conductor puede elegir mediante un selector giratorio al pie de la palanca de cambios, entre los modos estándar, Sport o Green, para conseguir un vehículo orientado a lo deportivo o hacia la eficiencia en el consumo. Otra novedad es el control dinámico de la amortiguación para que, además del comportamiento tipo kart clásico del Mini, también pueda elegirse un andar más confortable. El nuevo Mini ofrece un completo equipamiento de seguridad, incluyendo al control dinámico de estabilidad, de tracción, de frenado en curvas, ABS, control electrónico de bloqueo del diferencial, 6 airbags, anclaje ISOFIX y monitoreo de la presión de los neumáticos. En el interior se destaca la pantalla circular de la consola central. Ahora tiene mayor tamaño, ofrece más funciones y se controla desde un pad que cuenta con reconocimiento de caracteres. El nuevo instrumental es otra de las novedades, lo mismo que el Head-Up Display. Además se ofrece un sistema de sonido Harman Kardon, volante deportivo en cuero, encendido del motor sin llave, asistente para estacionar, cámara para el retroceso, control de crucero adaptativo, techo solar eléctrico, llantas de aleación liviana de 16 o 17 pulgadas y 13 colores de carrocería para elegir. El nuevo Mini se produce en la planta de Oxford, Inglaterra, y se comercializa en Argentina con una garantía de 2 años. Además, en los próximos días se ampliará la familia con la llegada de la versión de 5 puertas. Los precios para el Mini Cooper con perfil de equipamiento Pepper es de $65.000 y el del Mini Cooper S con perfil de equipamiento Chili, $75.500.